En la vida tenemos decisiones que tomar siempre. Y constantemente tienes un montón de cosas que hacer en un mismo momento. Como ahora el seminario tiene que comenzar, hay gente esperando, pero no están las flores, pero no. Y algo tan simple como esto nos sucede en la vida cotidiana constantemente. Un montón de decisiones que tomar. Y la mente empieza a pensar, ¿cuál es la decisión correcta? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué debo invertir mi tiempo? ¿En qué debo invertir mi dinero? Cuando te ves en una de esas, lo primero que tratan de hacer es hacerlo desde la lógica. Tienen como un sistema estructurado de en las mañanas me levanto, me estiro, lo primero que hago es checar mi Facebook y mis redes sociales, ya luego voy al baño a hacer pipí. ¿Okay? Después de hacer pipí, te duchas o desayunas primero o sacas a tu perro, qué sé yo. Se dan cuenta que tienen una estructura de qué suelen hacer, por ejemplo, en las mañanas cuando se levantan. ¿Qué sucede cuando un día te despiertas tarde porque no oíste el despertador? Y en lugar de tener los 45 minutos o la hora que te sueles preparar, en esta ocasión tienes 20 minutos. ¿Se dan cuenta? En ese momento la mente empieza, ¿qué hago? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Me da tiempo? ¿Desayuno? Y te ves que tienes que tomar una decisión. Pero traes anclado toda esa estructura de cómo lo llevas haciendo toda la vida. Y entonces sucede una contradicción en tu interior, una parte de ti que te dice cómo tienes que seguir los pasos. Pero luego la realidad de si sigues esos pasos no llega, ya es tarde. Obviamente lo de las mañanas es un ejemplo tonto, pero a veces les ha sucedido de qué hago, qué hago, qué hago. Y luego terminas priorizando, dices, ok, prioridades, ¿qué es lo más prioritario? Mirar el Facebook. Porque luego llegas tarde y es que había mucho tráfico. No solamente sucede en las mañanas, sino que sucede cuando tienes un montón de decisiones que tomar. Utilizas la lógica. Y para ti es lógico usar la lógica. Para mí no. No es la lógica la que debes usar en ese momento, o no es esa lógica, al menos la que debes usar. Lo que tienes que usar en un momento así es la perspectiva global. Es tener una imagen al general, en general, de qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitas para poder salir de tu casa? ¿Qué es lo más imprescindible para poder salir de tu casa? ¿Puedo salir de casa sin checar mi Facebook? Sí, ok, esta la puedo descartar. ¿Puedo salir de casa sin desayunar? También. ¿Puedo salir de casa sin vestirme? No. ¿Puedo salir de casa sin ducharme? Hoy no. O sí, qué sé yo. ¿Entienden? Así que la lógica no aplica aquí. Porque si sigues la lógica, tu lógica, ok, tu lógica no es lógica. Okay, si tu lógica fuese verdaderamente lógica, entonces estaría bien usarla. Pero tu lógica es seguir las ideas, seguir la estructura de cómo se tienen que hacer las cosas. Si te enseñaron a que nada más terminar de comer, tienes que lavar los trastes y limpiar la cocina y dejar la cocina como si no se hubiese cocinado. Eso está bien, es bueno y me gusta hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes poco tiempo para comer y simplemente no te da tiempo? Y se tienen que ir, pero tú ahí, hasta que no limpias la cocina, no te puedes ir en paz. Y la otra persona te está diciendo, se nos va a hacer tarde, vamos a llegar tarde, es que yo no me puedo ir y dejar la cocina así.
Es que yo no me puedo ir sin hacer la cama. Y no te estás dando cuenta que por ese momento de orgullo y de cabezonería, hay gente que te está esperando en otro lugar. O hay unas determinadas consecuencias que a lo mejor no son dramáticas, a menos que seas neurocirujano y alguien te esté esperando por una operación. Pero son pequeñas cosas que hacen, que causan un impacto en lo que va sucediendo después. Mientras que si aceptas, ok, en este momento, si dejo la cocina sin recoger, nadie se va a morir. Y entonces puedo irme, llegar a tiempo a donde tengo que estar, evitarme una llamada de atención o evitar que alguien esté esperando por mí, porque no es agradable que nadie esté esperando por nadie. ¿Entienden? La lógica es la mejor lógica que hay, es la perspectiva global en este sentido. Entender, ok, tenemos una situación y hay una dificultad. ¿Qué tenemos que hacer para que el evento continúe? Hay un seminario que comenzar. Vamos retrasados porque teníamos que poner el pizarrón nuevo. Ok, teníamos el dilema de la clase tiene que empezar. Hay gente esperando para tomar la clase. Hay que cambiar el pizarrón, hay que poner flores en el altar, hay que colocar las sillas, la cámara de vídeo, un montón de cosas. Pero ya es tarde. Entonces, ahí lo que aplica es la perspectiva global. ¿Podemos comenzar la clase sin un pizarrón? Por poder, podría. Pero sabemos que es mucho más incómodo. Así que, para el evento, sí, necesitamos el pizarrón. Entonces, ok, venga, a poner el pizarrón. Ahora, ya está el pizarrón. ¿Qué más necesitamos para la clase? Ya está, se acabó. Ah, pero es que las flores están de camino, es que no pasa nada. Si hay flores en el altar, se ve más bonito. Si no hay flores en el altar, se ve igualmente bonito. ¿Okay? Pero lo que no podemos es estar retrasando, por ejemplo, el inicio de una clase, porque las flores llegaron tarde, porque a lo mejor alguien estaba checando su Facebook, no lo sé, me lo estoy inventando. ¿Okay? Y ahora todo se va posponiendo. ¿Entienden? No les estoy llamando la atención, agradezco las flores, me encantan y gracias a quien las ha traído. Pero lo que estoy tratando de enseñarles es cómo funciona la mente. Porque en una situación así como esta, la mente dice, ah, es que a Shivagan le gusta que hayan flores en el altar y es más bonito comenzar así, así que venga, las tenemos que poner. Y da igual que la clase haya comenzado. Ustedes dicen, en su mente, la idea es, me voy a sacrificar, no importa que la clase haya comenzado, yo voy a arreglar las flores y luego paso y las pongo. Y no se dan cuenta que mientras tanto todo eso es una distracción. Gente que estaba hablando en el fondo, cortando las flores, luego pasar por delante de la cámara para poner las flores. ¿Se dan cuenta? Respiren. Sé que suena como una llamada de atención y sigue sin serlo. Les estoy explicando esto porque últimamente me consultan mucho qué decisión debo tomar. Me escriben mucho diciendo, tengo todas estas situaciones, no sé qué priorizar, no sé qué hacer primero. Y enseguida, nunca les digo qué es lo que tienen que hacer, porque eso es darle el pescado en lugar de enseñar a pescar. Así que lo que hago, incluso con mis propios asistentes, la gente que me ayuda en mi trabajo, a veces me escriben porque tienen demasiada carga de trabajo, porque hay mucho. Y a veces me escriben y dicen, de verdad estoy perdido, no sé qué hacer. Bueno, estoy perdida, son todas mujeres. Estoy perdida, no sé qué hacer. Tengo que hacer esto, que lo tenemos que terminar para este día, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer aquello. Dame una prioridad. Dime, ¿qué hago primero? Y son gente que lleva trabajando conmigo años. Bueno, hay una que no, que lleva semanas. Pero las otras dos llevan años conmigo y les sigue pasando igual. Y mi contestación siempre es, dame tú una sugerencia. Dame tú una prioridad. No me digas a mí, tengo este marrón, ¿qué hago? No, no, no. Dime, tengo este marrón. Aquí no le dicen marrón, ¿verdad? Y se me fue a la española. Marrón es pedo, un problema. ¿Ok? Tengo esta dificultad.
tengo todo esto que hacer. No tengo claro cuál es el orden, pero yo creo que un buen orden sería este, 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 este y este. ¿Entienden? Entonces, estás haciendo el esfuerzo primero por resolver el problema que estás viviendo, en lugar de esperar a que alguien te lo resuelva por ti, aunque sea tu jefe. Si es tu jefe, se supone que tiene la capacidad de tomar decisiones más sabias, no porque tu jefe sea mejor, sino porque se supone que para eso es el jefe. Pero lo ven, el primer paso es involucrarte. No le pidas a nadie que te resuelva la vida. Inténtalo tú. Ahora, lo segundo que le contesto a la gente que trabaja conmigo es: dame una prioridad, dame tú el orden. Ahora que me lo has dado, te digo, ¿en base a qué está hecho tu orden? Porque muchas veces hacen el orden en función a que el jefe no les llame la atención, o a lo que ellos consideran más o menos importante. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, como maestro espiritual que soy, ¿cuál puede ser mi prioridad? Para mí, como maestro espiritual, hay dos prioridades. Y siempre les digo a mis asistentes, todas las tareas se organizan en este orden. La primera tarea que hay que hacer es aquella que va a ayudar a más personas. Aquella que va a salvar más vidas, aquella que va a ser más útil para la mayor cantidad de gente. Así que si tienes que hacer una tarea que va a beneficiar a 4 o 5, pero tienes que hacer otra tarea que va a beneficiar a 300 personas, haz la de 300. Porque mucha más gente va a salir beneficiada. ¿Sí? Así que la primera prioridad es a cuánta gente más podemos ayudar. La segunda prioridad es dinero. Cuando alguien escribe diciendo, hey, quiero hacer un donativo a Shivagan, ¿cuál es la cuenta? Ese hay que contestarlo inmediatamente. Porque sigo alimentándome de donativos. ¿Entienden? Así que siempre les digo, primera prioridad, salvar a gente. Ni siquiera es el dinero como tal. El dinero es la segunda. Luego viene la tercera, cuarta y quinta. ¿Okay? Donde no la última, pero por ahí abajo en el medio final, son los correos individuales de terapia individual que la gente me escribe. También nos ocupamos de ellos. Pero esos bajan en la prioridad, porque hay otros que afectan a mucha más gente. Les pregunto, ¿es así como toman ustedes las decisiones? La mejor forma de tomar decisiones es estudiar las consecuencias. ¿Qué sucede si pongo las flores en el altar ahora mismo? ¿Qué sucede si no las pongo? ¿Qué sucede si el dinero que me ha llegado extra lo utilizo para pagar una deuda, para pagar amigos, para pagar esto o lo otro? Tienen que estudiar las consecuencias de las decisiones que vas a tomar. Luego, tenemos que aceptar que una cosa es lo que tú habías planeado o la consecuencia que tú creías que iba a resultar de ahí y luego la realidad, porque no tenemos control. Pero al menos estás haciendo el ejercicio de no seguir lo que las reglas dicen, no seguir la lógica de 2 más 2, 4, sino seguir la lógica de qué es lo mejor para todos. ¿Qué es lo mejor en esta situación? ¿Qué es lo que va a producir más alegría y más bienestar y va a disminuir la mayor cantidad de sufrimiento y de dolor propio y ajeno? Y entonces, de repente, se hace súper obvio cuál es la decisión que tomar. Se hace súper obvio cuál es el orden en el cual debes priorizar cada decisión que tenemos que tomar. En ocasiones, cualquiera de las decisiones que puedas tomar van a causar malestar y sufrimiento. Y entonces, si tu mente está en que no puedes hacer nada que cause malestar y sufrimiento, te vas a quedar
sin hacer nada. ¿Se han visto alguna vez en una de estas? Dice, si hago esto, esta persona va a sufrir. Si hago aquello, ellos van a sufrir. Así que dices, mejor no hago nada. Y ahora sufren todos. Por la pasividad, por la falta de tomar una decisión. ¿Qué hacemos en una situación así? ¿Qué hacemos cuando estás estudiando todas las posibilidades y da igual lo que hagas? Alguien se va a enfadar, alguien se va a molestar, alguien va a reaccionar. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión a tomar en ese momento? ¿Qué se les ocurre? La que te favorece. Si todos se van a enojar... Pues... Al menos que yo no me enoje. Esa es una posibilidad, realmente es la posibilidad que toman, que más personas toman, sin embargo, quizás no sea la más virtuosa, no digo la mejor. ¿Okay? Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar tu pregunta. Una cosa es una decisión de mi vida que no concierne a nadie más. Si es una decisión de mi vida, como cómo me corto el pelo, ¿okay? O supongamos que a mi familia no le gusta que tenga barba larga, lo cual es una realidad, no es una suposición. ¿Okay? Así que por tener barba larga, a algunas personas de mi familia no les gusta, se sienten incómodos. Pero lo ven, esa es una decisión que a ellos no les concierne. Es una decisión mía, personal, de mi propia vida. Sería un problema si mi barba estuviese sucia con piojos y estuviese contagiando enfermedades por ahí, que no es el caso. ¿Okay? Pero mientras sea una cuestión que afecta solamente a mi vida, a mi imagen, a cómo yo me veo, entonces la decisión que tengo que tomar es la que me favorezca a mí, porque no es asunto de nadie más. Y esas personas, familia, amigos o gente que no le gusta que tenga la barba de este tamaño y sufren por ello, no es asunto mío su sufrimiento. Yo no se los estoy causando. Es su orgullo, es su arrogancia de querer controlar a las demás personas. Entonces ahí estoy de acuerdo contigo. La decisión que tengo que tomar es la que me favorezca a mí, ya que los demás están siendo egoístas. Cuando alguien te dice a ti lo que tienes que hacer y se enfadan porque tú no haces lo que ellos dicen que tienes que hacer y que eres un egoísta porque solo estás pensando en ti, ellos están siendo los egoístas. Así que sí, ciertamente, si la decisión que tienes que tomar no es asunto de nadie más, solo afecta a ti y a tu vida, ahora sí que sí, haz lo que te favorezca a ti. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede cuando esa acción o ese evento no solo te concierne a ti, sino que concierne a otras personas? Y un poco más allá, ¿qué sucede cuando la decisión que tienes que tomar no te concierne a ti, pero sí concierne a los demás? ¿Qué hacer en esas situaciones? Donde además va a haber sufrimiento. Van a reaccionar, se van a enfadar y molestar. ¿Cuál creen que es la posibilidad? ¿Levantaste la mano? Yo había pensado en... Siempre hay sufrimiento, pero las personas están en un punto determinado. Entonces, trato de ver cómo lo tomaría cada persona y si alguien tiene la facilidad de asimilarlo más rápido. Esa es buena. Mirar de todas esas personas involucradas, ¿quién tiene más conciencia para asimilar y digerir sufrimiento? ¿Okay? Esa es una muy buena opción. Pero se les está yendo la más obvia. ¡Exacto! La que cause la menor cantidad de sufrimiento. Si todos van a sufrir, al menos, ¿en cuál de ellas va a haber menos sufrimiento? ¿Okay? Porque aquella que cause menos sufrimiento, por lo general, siempre es la más justa, la más ecuánime. ¿Entienden? Porque a veces tenemos que tomar ciertamente decisiones difíciles en la vida. Decisiones que no vas a salir bien parado de esas. Porque tus hijos se van a enfadar, tus padres se van a enfadar, tu pareja se va a enfadar. Así que lo que haces es juntar esas dos.
¿Quién tiene más capacidad para entenderlo, para adaptarse y moldearse? ¿Y cómo disminuimos la mayor cantidad de sufrimiento? Hace un par de meses le pasó a una estudiante mía. Estábamos en un retiro y en el retiro había un grupo de gente joven y un grupo de gente ya un poco más madura. Y en uno de estos días les estaba enseñando acerca de la libertad y les estaba enseñando acerca de cómo el cuerpo, nuestro cuerpo animal, se comportan cuando se siente libre. Porque el cuerpo se siente enjaulado a través de las reglas, de las estructuras, de las leyes, de todo. Así que durante ese retiro les enseñé a liberar el animal, a liberar el cuerpo, sin ir en contra de las leyes ni nada de eso, porque eso no sería compasivo. Pero les enseñé esa libertad durante 3 o 4 días. Y cuando había llevado a todo el grupo a esa libertad, les dije, ok, hagan lo que quieran, tienen la tarde libre, y me fui. Y lo que hicieron fue una fiesta, lo cual hasta ahí estuvo bien. Pero hicieron una fiesta en la cual se pasaron bebiendo alcohol y pusieron música muy alta durante toda la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Mientras que el otro grupo de personas un poco más maduras querían dormir y descansar. Mientras que otras personas en ese mismo lugar lo que querían era poder hacer su práctica espiritual y meditar. Así que se generó un conflicto. Porque en el momento en el que el animal se supo libre, confundió la libertad con la anarquía. Ah, ¿soy libre? Pues hago lo que me dé la gana. Soy libre para hacer lo que me dé la gana. Así que venga, pongamos música, cantemos karaoke por el micrófono, bebamos todo lo que queremos beber y los demás me dan igual, porque yo soy libre para poder hacer lo que quiero hacer. Y entonces, habían un par de personas que se estaban dando cuenta de que estas personas haciendo la fiesta estaban incomodando e impidiendo el descanso de aquellos que querían dormir e impidiendo la meditación de aquellos que querían meditar. Y decía, pero carajo, ¿qué hago? Si no hago nada, los que quieren dormir y meditar están sufriendo porque no lo pueden hacer. Pero si salgo afuera a llamarle la atención a los jóvenes, se van a enfadar conmigo. Así que no sé qué hacer. Algunos de ellos tomaron la decisión de no hacer nada. Otros tomaron la decisión de salir afuera a hablar con las personas que estaban con la música y decirle, oye chicos, por favor, están molestando a los demás, bajen el volumen. Esa fue una buena opción. Pero lo ven, no les hicieron caso. La bajaban como cuando es con el vecino, la bajan 3 minutos y cuando te vuelves a ir otra vez al máximo. Y alguno salió por una segunda vez a decirle, oye, de verdad. Y el mañana siguiente, mi organizadora me decía, es que yo ya no sabía qué hacer, porque si se lo quisiese, alguien se iba a molestar, alguien se iba a lastimar y alguien iba a sufrir. Mi contestación fue, por supuesto que sí. Por supuesto que alguien iba a sufrir. Pero la mejor decisión a tomar es aquella que hubiese ahorrado la mayor cantidad de sufrimiento y que hubiese sido la más justa como tal. Si tú sales a hablar con las personas que tienen la música, y ellos no entienden que están molestando no solamente a la otra gente que está en el retiro, sino a la casa de al lado, al edificio de al lado, a todas las demás personas que están ahí. Si ellos no lo entienden, tienes que tratarles como personas que todavía no están ahí. Y lo que yo hubiese hecho es, la primera vez se los digo. La segunda vez voy, desconecto la bocina de la electricidad y me la llevo conmigo. ¿Que se van a enfadar conmigo? Sí. ¿Que van a decir Shivagan es el aguafiestas, el que siempre estropea la fiesta, el aburrido? Sí. Y van a proyectar toda su frustración en mí. Y voy a decir sí. ¿Okay? Porque es lo más justo. ¿Entienden? Respira. Entonces, a veces tenemos que verdaderamente tomar decisiones que no son de nuestro agrado. Y que a la gente no les va necesariamente a gustar porque no entienden o no comprenden. Ellos no han estudiado la consecuencia que sus acciones y sus decisiones están teniendo en la totalidad. Y no lo haces desde el enfado o el resentimiento, sino que lo haces desde la compasión,
desde la compasión de, ay, no pasa nada, son niños, hay que enseñarles. Y así es como se les enseña. Con una persona que está alcoholizada no puedes razonar. No hay nada que hacer, solo hay decisiones que tomar. Hasta antes de que se alcoholicen, se les puede hacer razonar, se puede haber un diálogo. En el momento en el que ya van pasados de alcohol, no hay razonamiento posible. Hay decisiones que tomar. Respiren. Luego, al día siguiente, por terminar la anécdota, a todos los que estaban molestos porque no pudieron dormir, les dije, estoy muy enfadado con lo que hicieron ayer los otros. Y les voy a prohibir que haya alcohol en la casa el resto de los días y que hagan más fiestas. Se acabó. Y ellos dijeron, sí, nosotros tenemos la razón. ¿Lo ves? Shivagan está de nuestra parte. Les va a llamar la atención, la que les va a caer. Y cuando comenzamos la clase, obviamente tarde porque estaban todos resacados. Y cuando comenzamos la clase, a los que se excedieron, se los dije, les hice darse cuenta de cómo en el momento en el que verdaderamente te sientes libre, te olvidas de los demás. Y entonces tus decisiones no consideran las consecuencias que causan los demás. Así que se los hice entender para que se dieran cuenta que no habían tenido en cuenta. Y les dije, estoy considerando la posibilidad de que no haya más alcohol en el retiro. Y de que no haya más fiestas, de llevarme la bocina y se acabó. Y se quedaron así como, joder. Porque un retiro no es solamente para meditar. La gente cuando viene a mis retiros se sorprenden. Porque creen que todo es seriedad, meditación, silencio, no hables. Y tenemos esos momentos. Pero luego tenemos momentos de relax, de descanso, donde la gente pone música, bailan. A veces nos tomamos una cerveza o una copa de vino juntos. A veces hacemos fiestas. Porque todo eso es parte de la vida. Y lo que les dije fue, si yo ahora les prohíbo que beban alcohol o que escuchen música durante los días que quedan de retiro, lo que estoy haciendo es volver a enjaular al animal que hemos liberado en estos días. Y es totalmente arruinar la enseñanza. Así que la mejor decisión que puedo tomar es no prohibirles nada. Seguirles dejando el animal completamente libre y darles la posibilidad de que vuelvan a hacer lo mismo de nuevo. O darles la posibilidad de que ahora actúen considerando a los demás. Pero lo ven, si yo pongo la regla en ese momento, yo tengo la autoridad para ponerla porque es mi retiro. Yo soy el que está pagando el lugar en el cual nos quedamos cuando estamos de retiro. Yo soy el que paga la comida, soy el que está a cargo. Por tanto, tengo ese, por así decirlo, derecho. Pero lo ven, sería volver a ponerle reglas, estructuras a las personas. Y mi objetivo no es que ustedes sigan las reglas por miedo a las consecuencias si no las siguen, sino que las sigan porque sean conscientes de que es lo mejor para todos. Así que les dije, hagan lo que les dé la gana. Tomen el alcohol que quieran, hagan las fiestas que quieran. Y lo que sucedió es que, de nuevo, un par de días después, hicieron una reunión. Pero esta vez nadie acabó inconsciente en el suelo, borracho, perdido. Nadie molestó a nadie. Se fueron a un lugar donde no molestaban a nadie. Estuvieron los que estuvieron a estar. Y eso fue justo. Porque los que quisieron fiesta, la tuvieron. Los que quisieron alcohol, lo tuvieron. Los que querían dormir, lo tuvieron. Los que querían meditar, lo tuvieron. Todo el mundo salió beneficiado. ¿Entienden? Así que así es como educamos y como aprendemos. A veces tomando decisiones difíciles, pero luego tienes que dejar que la gente se equivoque. Respira. Y esto es duro y difícil para aquellos de ustedes que son madres o padres, dejar que tus hijos se equivoquen. Porque quieres evitárselo para que no sufran. Pero entonces no aprenden. Obviamente, siempre y cuando la vida de nadie no esté en riesgo. Pero esa es la mejor manera de educar.
Ensayo y error, ensayo y error.